¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar tu vida con el poder de la bendición. A veces hay muchos de vosotros que me seguís que me enviáis correos preguntándome cómo cambiar vuestras vidas. Señor Lajas, ¿qué mantra puedo utilizar para cambiar mi vida? ¿Qué oración o qué ritual? ¿Qué tengo que hacer? Y lo cierto es que a veces es más sencillo que todo eso, porque si supieras que con el poder de la bendición cambiaría tu vida, no estarías todo el día haciendo las cosas que haces y que ahora vamos a analizar. No se te olvide algo que he dicho muchas veces aquí en este canal. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, somos como Dios, cualidades similares a Dios. Somos co-creadores con Dios. Por tanto, podemos hacer que ocurran cosas o que no ocurran. Y eso se hace con el poder de la bendición. Constantemente la gente está maldiciendo, a veces de una forma clara y directa, y otras de una forma indirecta, y otras muchas inconscientemente. Maldigo este trabajo que tengo, que me hace ganar tan poco dinero y estar tan mal. Al maldecir ese trabajo, lo que vas a hacer es que ese trabajo va a seguir toda la vida contigo y vas a seguir en la misma situación. Maldigo al hombre que me ha tocado por esposo, a la mujer que me ha tocado por esposa, porque no hay quien la aguante, porque es horrible, porque no sé qué, porque no sé cuál. Mientras sigas maldiciendo a ese esposo y esa esposa, pues la situación seguirá igual. Constantemente la gente está maldiciendo. Maldigo el trabajo que tengo, lo que tengo, la pareja, todo lo que me rodea, lo maldigo, el país en el que estoy, lo maldigo. Las maldiciones son afirmaciones, son una forma de trabajar con la ley de la atracción, porque al final la ley de la atracción es conectarnos con Dios y hacer, como he dicho, de co-creadores. Por tanto, cada vez que estás maldiciendo, estás afirmando de alguna manera que quieres seguir en esa situación. Por tanto, todo lo malo que te ocurre, como se dice en Ho'oponopono, lo has atraído tú. Por tanto, solo tú lo puedes cambiar. Cada vez que maldices, estás diciendo que eso es lo que quieres que siga estando. Cada vez que bendices, das gracias a Dios, al universo, porque eso es lo que tienes que tener para algún tipo de evolución o enseñanza. Bendigo a mis enemigos y a aquellos que me persiguen me hacen la vida imposible. ¿Y por qué les bendigo? Porque les bendigo porque gracias a su persecución han hecho que yo no me duerma y esté más despierto y pueda haber crecido y fortalecido como persona. Quizás si no me hubieran perseguido no tendría la destreza o el conocimiento o las cosas que he aprendido. Bendigo el trabajo que tengo, aunque me dé poco dinero. Cuando lo estoy bendiciendo, entiendo que tengo el dinero que tengo que tener para apreciar realmente las cosas, quizá para cuando tenga más dinero. Lo que quiero que entiendas es que, a partir de ahora, para que veas que lo que digo es cierto y verdad, tienes que cambiar tu perspectiva o tu forma de ver las bendiciones y las maldiciones. A partir de ahora bendice todo, 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 porque todo lo que bendices, de alguna manera, estás aceptando que es parte de tu crecimiento. Porque te voy a recordar una cosa que se te ha olvidado. Tú decidiste tener el país que tienes, la familia que tienes, el trabajo que tienes, la pareja que tienes, las enfermedades que tienes, el dinero que tienes, todo lo que tienes lo decidiste antes de bajar aquí a la tierra, en un pacto con Dios. Cuando lo maldices, estás maldiciendo esa decisión que tú tomaste. Por tanto, no vuelvas a maldecir nada de lo que te ocurre. Bendigo tener poco dinero. Y puedes añadir, porque gracias a esto puedo apreciar aquellos que no tienen nada. O puedo aprender lo que es vivir con poco dinero y sentirse agradecido. Desde el momento que empieces a bendecir,
todo, todo va a cambiar. Quiero que te sientes ahora y hagas una lista de todo lo malo de tu vida. Todo, haz una lista. Coge la lista, todo lo malo que esté ocurriendo en este momento, enfermedades, problemas económicos, problemas con tu pareja, problemas con tu familia, problemas con tus hijos, todos los problemas, todo lo malo, quiero que hagas una lista. Y esa lista la vas a repetir cada día. Pero escúchame, no como un loro, porque entonces la bendición no es de corazón. La bendición se tiene que hacer de corazón, si no, no funciona. La bendición se tiene que hacer de corazón. Por tanto, vas a coger tu lista a diario y repetirla casi de memoria constantemente. Bendigo la enfermedad que tengo. Pon una coma y di por qué la bendices. Porque ahí está la enseñanza. Bendigo esta enfermedad, pues gracias a la enfermedad puedo apreciar lo que es estar con salud, o he aprendido o entendido que debía cuidarme, o no, algo tienes que aprender. Pero aparte del aprendizaje, al bendecirlo, lo estás sanando la situación. Yo puedo deciros que en las situaciones más límite de mi vida, en las que no os podéis ni imaginar que yo he estado, que las he estado, he bendecido esa situación, aunque no la comprendiera. Porque el ego y lo que nos han enseñado nuestros ancestros es que todo lo malo es malo y hay que maldecirlo. Maldigo el momento en el que conocí a mi socio y me ha hecho estar en la ruina. Pues yo lo bendigo. Porque detrás de esa situación hay una enseñanza y quizá una mejora en algo. Y luego por el hecho de bendecir aquello que decimos que es malo, como digo, realmente estamos realmente sanando lo que haya que sanar ahí. Quizá no puedas comprender de momento por qué hay que bendecir las cosas malas. Porque te digo, el ego te va a convencer. No, no le escuches a Alberto Bajas, pero ¿cómo vas a bendecir estar sin dinero o estar enfermo? No le escuches. Quiero que a partir de ahora y durante un tiempo prudencial, un mes, 15 días, empieces a bendecir todo lo malo que te ocurre y desgracias. Y después me escribes un correo y me dices qué ha pasado. albertolajas@gmail.com. Solo te voy a poner un ejemplo, tengo muchísimos, muchísimos, pero te voy a poner uno de una paciente que tuve hace como 15 años aproximadamente. Pues me vino a mi consulta diciéndome, bueno, quejándose de todo. Básicamente su vida era un desastre, su marido, sus hijos, su trabajo, su jefe, su suegra, su familia, todo era un desastre. Y me dijo, señor Lajas, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, dar gracias, bendecir todas estas situaciones. Y dijo, hombre, ¿pero para qué vengo yo aquí? Le dije, pues creo que para que te ayude. Entonces la forma de ayudarte es decir que mientras sigues maldiciendo eso, va a seguir eso ahí. Bendícelo cada momento, da gracias y me cuentas. Un mes después, creo que no pasó un mes, 21 días, 20 días después, vino y dijo, señor Lajas, no me puedo creer, mi vida ha cambiado 100%. Todo ha cambiado de una forma casi milagrosa. Mi marido ha cambiado de trabajo después de que él decía que iba a ser funcionario toda la vida y lo ha hecho porque dice que quiere atenderme más. Mis hijos han cambiado de actitud. Mi suegra hasta me ha pedido perdón por las veces que me hablaba mal. Mi trabajo me han ascendido y por fin se ha reconocido mi trabajo. Y un largo etcétera. Y le dije, ¿por qué crees que ha ocurrido eso? Dijo ella, por bendecir. Y os diría cientos de casos milagrosos de personas que han cambiado sus vidas por el acto tan simple de bendecir. Porque bendecir al que te hace bien, eso es facilísimo. Alguien te presta dinero, te bendigo por haberme prestado dinero. Alguien te ayuda en alguna situación, te bendigo por haberme ayudado. Pero lo difícil es bendecir a aquellos que te persiguen o las situaciones nefastas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. A partir de ahora, haz tu lista y bendice todo aquello que tú consideras que es malo o que es un castigo y no entiendes que realmente detrás hay un mensaje, una enseñanza o un porqué. Deja que el universo haga su trabajo, que lo hace muy bien. Bueno, antes de irme, deciros, hoy es miércoles. Esto que son dos días, quedan 2 días para que puedas postular para el curso. La última promoción ya que voy a hacer, la cuarta y última promoción del curso Conviértete en Mago, un curso canalizado por el mago Merlín, uno de mis maestros espirituales.
En este curso ya muchos de la primera, segunda, tercera generación han llenado de magia sus vidas y han aprendido a entender cómo con la magia pueden sanarse y sanar a otros. En este curso, que además ahora con la novedad, en la cuarta promoción, lo voy a dar por medio de videoconferencia Zoom. Es decir, vamos a estar todos los alumnos en directo conmigo y yo os voy a dar la clase. Y en la clase, cuando acabe, durante unas 2 horas, vas a poder hacer preguntas. Esto es como se debe formar a la gente. Vas a aprender qué es la magia, los 4 elementos, qué es el ciclo mágico protector, qué es el tetragramatón, qué es el altar, qué elementos componen el altar, qué es la varita mágica y cómo se trabaja con la varita mágica, qué son los decretos y las palabras mágicas, quiénes son los guías espirituales y cómo nos pueden ayudar, cómo sanar a distancia con energía mágica, cómo protegernos de maleficios y mucho más. Todo eso en el curso Conviértete en Mago. Ahora, hasta el viernes, porque el curso empieza ya el lunes. Ya hay 6 alumnos, pero queda todavía tu plaza. Hasta el viernes hay tiempo para apuntarse y para beneficiarse de la bonificación de 100 euros de descuento en el pago del curso. Es decir, en vez de 350, pagarás 250. albertolajas@gmail.com para postular y convertirte en mago. Será la última vez que tengas la oportunidad. Y recordad esta frase que siempre digo, son muchos los llamados, pero muy poquitos los escogidos. Gracias. Os bendigo y paz.